tenemos una invitada especial, Masha, que en su momento también fue alumna de esta escuela. Jóvenes amigos, supongo que saben lo que significan las palabras madre patria, ejército, guardias. Para los rusos significan tanto como las palabras madre, padre, familia, amor y amistad. Este es el libro de poemas que escribí para ustedes. El país de los guardias, de la A a la Z. Trata sobre las esperanzas que Rusia tiene puestas en ustedes. El ejército ruso me defiende día y noche. Cuando los chicos crezcan, se alistarán para que todos podamos vivir en paz. Yelnya y la gloria son inseparables. Amamos la paz, pero no olvidamos a nuestros héroes. Esto es Yelnya, una pequeña localidad en la frontera occidental de Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo famosa por ser el lugar donde el ejército soviético logró su primera victoria contra las fuerzas nazis. Muchas cosas siguen recordando aquí a la guerra. Monumentos, obeliscos, las estrellas en las paredes que marcan las casas de aquellos que fueron a luchar. Y la ciudad lleva el título honorífico de Ciudad de la Gloria Militar. Parecen huesos, una pierna. Dientes. Era un muchacho joven, su dentadura está completa. Su nombre es Sergei. Es uno de los buscadores locales de reliquias de la guerra. Se ocupa sobre todo de los restos de soldados soviéticos caídos en las batallas alrededor de Yelnya. La invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler fue repentina y desmoralizó al ejército soviético. Para conseguir un golpe de moral, hacía falta poder explotar propagandísticamente una victoria propia a cualquier precio.
la ofensiva de Yelnya sirvió a este propósito. La batalla duró 8 días y se cobró más de 40.000 vidas, 5 veces más que el número de habitantes de esta localidad. La guerra sigue marcando la vida del lugar, pues se celebran un gran número de ceremonias militares. Hoy es el día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la gente se congrega en procesiones en las que portan los retratos de los familiares que lucharon en la guerra. Demos la bienvenida al gobernador del distrito de Yelnya, Nikolai Vyshenkov. Luchamos durante 4 años para lograr la gran victoria. Costó millones de vidas liberar nuestro país y toda Europa del Este. Pero los descendientes de aquellos europeos tienen miedo de admitir que sus padres besaron con gratitud las mejillas de nuestros soldados y las cadenas de nuestros tanques. Masha es muy conocida en la ciudad. Aunque solo tiene 16 años, parece saber mucho de la guerra. Día de la victoria. Esta es la madre de Masha, Svetlana. Asesora a Masha para una prueba importante que ha convocado un showman de Moscú en una ciudad cercana. Опять будет все болеть.
le volvió a dar a la botella, ¿verdad? Ah, la botella. Deje el trago, como ya lo hizo antes. Sí, lo haré. Sé controlarme. ¿No ve que Alexeyevna está enferma? Sí, ya sé. Intente moverse más, aunque tenga dolores. Sí, lo sé, pero a él le da igual. ¿Puedo hacer algo por usted? No, no. Quizá le puedo traer algo. ¿O a lo mejor mermelada? Yo... No, hice muchísima. Bueno, me marcho. Gracias, Sergei, gracias. Y usted deje el trago, Sasha. Cerca de ese pueblo, en los pantanos, allí. ¿Entiende lo que está diciendo? Sí, hay dos tanques alemanes hundidos. Un Panzer, Tiger y un maldito Panther. Imposible. Los primeros son del 43 y aquí se luchó en el 41. Deje el trago, puede hacerlo. Claro que puedo. Puedo. O volverá a enfermar. Adiós. Sergei suele ayudar a sus vecinos ancianos que luchan por sobrevivir con sus ínfimas pensiones, abandonados y olvidados. Masha, mírate al espejo. La trenza está torcida. Estírate el traje. Atrás está más largo. Ahora vamos a ganarle con encanto. Gracias. Gracias. Espera, no te marches corriendo. ¿Sabes qué es lo que estás cantando? Sí. ¿Cuánto duró la guerra? ¿En Rusia? De 1941 a 1945. ¿Cuándo comenzó? El 22 de junio. Los jóvenes no suelen saber nada de la guerra. Pero tú sí. Y lo transmites con tus canciones. Bien hecho. Gracias. Bien, ya está. ¿Puedo decir unas palabras? En nombre de los padres, quería agradecerle a usted y a su equipo haberles brindado su atención
a nuestras hijas. Muchas gracias. Aquí tenemos muchos talentos. Estamos muy agradecidos. Masha, ven aquí. Ella es Masha. Es mi hija. No solo se sabe las fechas de la guerra, sino que también escribió un libro para niños. Se llama El país de los guardias, de la A a la Z. Es de Yelnya, ciudad de la gloria. Y me gustaría regalarle a todos una copia firmada de su libro. Gracias. A pesar de su amplio conocimiento de la historia y de los esfuerzos de su madre, Masha no superó la prueba. Una celebración más. El Día de la Ciudad de Yelnya marca el Día de la Liberación de la Ocupación Alemana. Por favor, un aplauso para la siguiente oradora, la diputada de la Duma Olga Okuneva, del partido Rusia Unida. Sería imperdonable no homenajear a aquellos que salvaron el mundo y nos legaron el regalo de la vida. Rusia siempre vive tiempos difíciles. Seguimos teniendo enemigos que no quieren que seamos felices, que vivamos en paz y nos desarrollemos. Pero los rusos tienen fuerza de voluntad. Nos encerraron en la casa y echaron gasolina. Mi abuelo vio al comandante y golpeó la ventana para llamarlo. Mi abuelo hablaba alemán. El comandante lo dejó salir. Así es. ¿El oficial? Sí, su jefe. Su jefe. Mi abuelo dijo, aquí no hay partisanos, solo mujeres, niños y yo, un hombre viejo. Hablaba bien alemán y nos dejaron salir. Y nosotros hicimos lo que había que hacer. Lo hicimos. Como él dijo, solo había mujeres y niños, así que... Estaban preparados para morir. Sí, y salimos descalzos. Ahora los niños van bien vestidos. Nosotros íbamos descalzos. Nos llevaron así, así como estábamos. ¿A dónde? A Roslavi, al campo de concentración. ¿Mujeres y niños también? Tuvimos que ir a pie, descalzos y sin vestir. Y el fuego de la artillería. De repente se calmó. Oímos como alguien abría la puerta. Creímos que nos iba a matar. Pero eran los rusos. No teman, somos rusos, decían. Se echaron a llorar cuando nos vieron esos soldados. No éramos niños, sino solo un saco de huesos. Así fue la guerra. Me echo a llorar cada vez que pienso en ello. Mi hijo me pregunta, mamá, ¿pero qué haces? Lloro. ¿Por qué? Porque recuerdo la guerra. Oh, Dios mío, perdóname. Santa Madre de Jesús,
Esta es mi cocina. La Biblia dice que lloverá fuego. Alguien acabará pulsando el botón y el planeta arderá. Y será la voluntad de Dios. Me gusta Putin, porque cree en Dios y comulga. Lo hemos visto en televisión. Es bueno. Se encarga de que aquí no haya guerra. Dios mío, deja que los jóvenes vivan. Nosotros ya estamos acabados, pero deja que los jóvenes vivan. Le pido a Dios, deja que los jóvenes vivan. Mi vida se acaba. No tuve una buena vida. Mi vida solo pasó. Estamos en la Plaza de la Gloria Militar. Es mi lugar favorito, sagrado para todos nosotros. Nuestro poeta local escribió un poema sobre ella. Pájaros de la mañana comienzan a cantar. La bruma cubre el río. Picias pacíficas en calma se yerguen entre el hormigón. Los cuatro soldados de bronce velan siempre por Yelnya, con el ceño fruncido, listos para entrar en combate. ¿Hay algo que te guste de Yelnya que no esté relacionado con la guerra? El patriotismo significa amor por tu patria. Pero para mí es más bien amor por Putin. Svetlana recién empezó a trabajar como directora de un centro municipal en un pueblo cerca de Yelnya. Yo estoy hecha en la Unión Soviética, como dice la canción. Y creo que su tiempo volverá, quizá de una forma nueva. Tuve tres hermanos, una madre y una abuela. Mi padre murió a los 3 días de yo nacer. Pero nuestras mujeres son fuertes. Superan los retos más duros. A las 2 semanas, mi madre volvió a trabajar. Mis hermanos me llevaban allí para que me diera el pecho. Hizo todo lo que pudo para criarnos bien. Murió cuando yo aún era muy joven. Mi hijo solo tenía 3 o 4 años. Me hacía tanta falta su ayuda. La Unión Soviética se desintegró y nos vimos en una encrucijada. Se me vino el mundo abajo. Mi hermano era coronel en el ejército y me sugirió que yo también me alistara. Era más fácil salir así adelante. Tendría raciones de comida, un salario asegurado y también alojamiento. El 23 de febrero, Svetlana celebra, junto con las Fuerzas Armadas Rusas, el Día de los Defensores de la Patria.
Como dijo nuestro presidente, Vladimir Putin, no le tengo miedo a Occidente. Si veo que está a punto de estallar un combate, yo atacaré primero, dijo también Putin. Advirtió a todo Occidente que lanzaría un ataque preventivo si era necesario. ¿Por qué tiene a Putin en la pared? No sé, intenté arrancarlo, pero no pude. No se puede arrancar. Ya estaba cuando vine a vivir aquí. Alquilé esta casa y luego la compré. Hace ya 5 años. Cuando la compré, intenté arrancarlo. ¿A Putin? Sí. ¿Recuerdas que lo intenté? Está pegado a la pared. Deberíamos taparlo. Sí, con un calendario. Es cierto lo que dicen. Había muchas fábricas y ya no queda ninguna. La gente no tiene esperanza. No hay trabajo. La mitad de la gente se marcha a Moscú, a San Petersburgo o a donde sea. Aquí no hay nada para los jóvenes. Se tienen que ir. Se marchan a Smolensk o a otro lugar. Mi hijo está en Moscú. Trabaja de informático en un banco. Aquí no hay perspectiva de futuro. La mitad de los vecinos se pasan el día borrachos. Se gastan la pensión de sus padres en alcohol. Esta arma es genial. Juegas demasiado a los videojuegos. Se enciende y entonces explota. Pon las manos así. ¿Alguien de tu familia combatió en la guerra? No, nadie. ¿Tu bisabuelo tal vez? Sí, es posible. ¿Lo ves? No. ¿Y qué sabes de él? Nada. Lamentablemente, no combatió nadie de mi familia. ¿Es duro cantar esas canciones? Para mí no, el patriotismo es lo mío. He oído hablar mucho de la guerra y espero que nunca vuelva a haber. María Subkova, ganadora de competiciones regionales e internacionales. Стали просто землей и травой.
Nunca olvidaré el llanto de los ríos, ni el lamento de nuestra madre tierra. Patria mía, amenazada por el enemigo, alza la bandera de la verdad, lávala en lágrimas de sangre y deja que su luz destruya sin piedad a esos bárbaros que engullen la sangre de nuestras madres e hijos. Dejen que les cuente. Allí murieron tantos rusos. Aún los suelo ver. Matamos a muchos en Chechenia. Con cuidado, no la tires. Cayeron tantos muchachos. Por el amor de Dios. A ver, este es mi veterano, un poco achispado, pero ¿quién está sobrio el 23 de febrero? Puede comenzar. Muchachos, estamos festejando a todos los que estuvieron en Chechenia. Gracias a Dios, regresamos vivos. Feliz 23 de febrero a todos. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Recuerda a alguien que muriera allí? Mataron al hijo de un buen amigo mío. Lo mataron sin más. Dios lo quiso así. Veo a menudo a su padre. Senchenko, ¿lo conoce? Aquí están todos. Este. El libro de conmemoración, de 1994 a 1996. Es este. El 15 de junio de 1996 habría cumplido 20 años. En mayo terminaba el servicio militar. Estaba al final de su servicio obligatorio y lo mataron en marzo. Le quedaba un mes. No, dos meses. Abril y mayo. Esta es su insignia y su medalla al valor. Ha ennegrecido. Lo mataron el día 30. No trajeron su cuerpo hasta el 7 de abril. Lo enterramos el 8. Tardó demasiado. Mi cabello se volvió gris en una semana. Es doloroso recordarlo.
Chechenia salía mucho en televisión. Veíamos lo que pasaba. Cuando lo llamaron a filas, podríamos haber pagado un soborno para que se librara del reclutamiento, como hicieron otros, pero se negó rotundamente. No nos dejó interferir. Dijo, iré de todos modos. Después del funeral, llegó una carta suya. Ya estaba enterrado cuando llegó su carta. En ella decía, pronto estaré en casa. Pero llegó él antes que la carta. Ingreso al ejército juvenil y juro solemnemente respetar las reglas, respetar las tradiciones. Respetar las tradiciones de valor y coraje. Proteger a los débiles. Superar los obstáculos. Proteger siempre a los débiles. Vaya. Proteger siempre a los débiles. Proteger a los débiles. Y superar los obstáculos en pos de la verdad. No puedo. Custodiar la memoria de los héroes, otra vez. Lista, ya. Ataque con gas. ¿Cuál es tu marca? 3 segundos. Enhorabuena. Buen trabajo. Excelente. La peste parda de 1941 trajo la muerte a nuestro país. Hoy vemos cómo arremete la nueva plaga del siglo XXI. Incubada por el fascismo estadounidense y europeo. Los primeros fascistas iban a cara descubierta. Pero los nuevos se camuflan. Por eso la nueva plaga es todavía más ruin y perversa que la primera. ¿De dónde procede la amenaza a Rusia? De Occidente. Dilo con más convicción. La OTAN es una amenaza. Estados Unidos, los terroristas. Y también tenemos la amenaza interna de la oposición, instigada por Occidente. Rusia tiene principalmente dos amenazas, los terroristas y la OTAN, que nos tienen rodeados. Por eso Rusia tiene que defenderse y llevar a cabo una política de intimidación. Di, Putin es un líder espiritual del partido Rusia Unida. Y me gusta cómo lo dirige.
Por eso, apoyo a Rusia unida. ¿Qué te pasa? Venga, dilo. Aún no puedo votar. ¿Y si pudieras? Votaría por Rusia unida. Pues dilo. Dilo o estaremos aquí toda la tarde. Si pudiera votar, votaría por Rusia unida. Y animaría a todos mis amigos a hacer lo mismo. Vamos. ¿Quieres decirlo? Si pudiera votar, votaría por Rusia unida. Y animaría a todos mis amigos a hacer lo mismo. Muy bien. Ya no soy joven. Y tal vez no tarde en morir. Por eso quiero que se haga fuerte. Quiero darle todo lo que pueda. Cosas que no aprenderá en ningún otro lugar. Quiero estar a su lado mientras pueda. ¿Por qué no? ¿Por qué no estar con ella mientras me necesite? Y quiero que entre en el ejército, por supuesto. Tiene todo lo necesario. Actitud, disciplina, inteligencia. El ejército necesita gente como ella. Mi mamá se dedica a mí en cuerpo y alma. No se preocupa por sí misma, solo por mí. ¿Necesitas un descanso? ¿Quieres que paremos? Pero no estás tan cansada, ¿no? Sí, está cansada. Hoy vamos a dar sepelio a los restos de 503 soldados del ejército soviético hallados durante la expedición de búsqueda de 2017. Señor, ten piedad. Da descanso a tus difuntos siervos caídos en el campo de batalla por su país y perdona sus pecados. En nombre de todos los jóvenes de Yelnya, juro solemnemente que jamás mancharemos el honor del pueblo ruso y que transmitiremos en las generaciones futuras nuestra más profunda veneración por la victoria de nuestro país sobre el fascismo. Yo, Iván Senchenkov, ingreso al ejército juvenil y juro solemnemente respetar las tradiciones de valor y coraje y superar los obstáculos en pos de la verdad. Готовить
Prepararme para servir a nuestra patria. Ser una patriota y una digna ciudadana de Rusia. Ser un patriota y un digno ciudadano de Rusia. Ser una patriota y una digna ciudadana de Rusia. Y llevar mi rango con orgullo y honor, lo prometo. Adelante. Grábame. Sergei, ¿por qué pasa esto? ¿Para quién trabajas? ¿Para una televisión extranjera? ¿Por qué? ¿Crees que solo los espías hacen preguntas? Voy a incomodarte. Creo que trabajas para un servicio de inteligencia extranjero. Pero no pasa nada. Quieres contar la verdad. ¿Me estás grabando? Bueno. Trabajas para un servicio de inteligencia extranjero. Pero estás grabando la verdad de lo que está sucediendo en toda Rusia. Lo que nos está pasando a los rusos. A millones de personas. No vivimos, solo sobrevivimos. ¿Cuántos soldados has desenterrado? 27. ¿Y por qué causa murieron? A veces lloro. Lloro porque sé que murieron por un futuro distinto. ¿Qué está ocurriendo con nuestras vidas? No comprendo por qué vivimos de este modo. ¿Cómo podemos vivir así? Somos buena gente. Trabajamos duro. ¿Cómo podemos vivir así?